Bueno, yo soy Pedro, el presidente de la Asociación Almazarrock, y pues nada, esto es una iniciativa de la Asociación Urme Metal de Valencia, que empezó como un concurso de fotografía para darle un poco de visibilidad a los fotógrafos, que son los que menos están vistos dentro de este mundillo, porque los fotógrafos casi no están ahí prácticamente, y son los que luego a través de las redes sociales y demás, de las críticas, las crónicas, luego es donde tú te informas de si una banda ha sido buena en un concierto o no, y luego le das un poco la visibilidad esa de las fotografías que hacen y le dan ese puntillo de más, que es lo que luego te hace pues ir a un concierto de esa banda o no, básicamente. Bueno, pues nosotros sí empezamos este es nuestro tercer año y intentamos hacer todo lo que podemos. Como los comienzos son muy difíciles, pues básicamente intentamos darle un poquillo de visibilidad a las bandas jóvenes, tanto de Mazarrón como de aquí de la región, y con el apoyo que en realidad el ayuntamiento también nos ha dado bastante, un poquillo de ayuda, pues con algún grupillo un poquito más con nombre, pues darle más visibilidad a esas bandas. Y en este caso, pues nada, lo que decíamos, el tema de la fotografía, que está como, es un tema oculto, nadie se fija en ello, básicamente, y nada, pues ahí estamos. Pues nada, el horario de apertura del camping, y empezamos hoy el día 20 y terminamos el día 27 con otro concierto también para finalizar. Hola, yo soy Begoña, de Urme Metal, la asociación que somos de Valencia. Organizó este primer concurso de fotografía, tema rock y metal, como siempre nosotros dedicamos siempre al rock y al metal emergente, porque nos dimos cuenta de que, por mucho que hablemos de una banda, cuando empieza, si a esa banda no hay un fotógrafo que publique sus fotografías, no lo vamos a conocer nunca, jamás nadie. Dependemos de que vaya fotógrafos a esos conciertos, que no quieren ir, son de que ir a bandas grandes, pero hay fotógrafos que sí que se dedican a ellas. Igual que luego unas crónicas, tanto en medios, en webs, cualquier cosa. Conseguir una crónica de una banda pequeña es muy complicado, y eso para ellos es fundamental para darse a conocer. Entonces pensamos que era muy importante, igual que apoyamos a las bandas, apoyar también a esos fotógrafos. Y de ahí vino un concurso que hicimos de fotografía, se presentó bastante gente, gracias a Dios, y la ganadora, las finalistas, las más votadas por el público, pues la vamos moviendo por donde podemos. Hemos estado en Madrid, hemos estado en Valencia, estamos aquí hoy, nos vamos otra vez a Madrid y nos vamos luego a Barcelona. Como este año no teníamos foto ganadora,
para que el fotógrafo expusiera sus obras, pues localizamos a Marisol, que es una fotógrafa impresionante. Yo estoy enamorada de la mitad de las fotografías que hace, la otra mitad también, y le dije a ver si quería colaborar y poner sus fotografías junto con las nuestras, y bueno, y súper bien, ya las veis, es una calidad impresionante. Primer concurso que me presento y la sorpresa que me eligieron una de las fotos. Y como me gusta tanto el rock, pues aquí ando. ¿Cuándo empezaste en esto de la fotografía? Pues 2017, 16, 17 más o menos. ¿Y el equipo que utilizan? Pues una cámara muy, muy sencilla, una semi profesional, una Nikon de estas, muy baratica, y poco a poco pues se me ha quedado corto el equipo. Y tú también eres músico, ¿no? Sabemos que... Sí, desde pequeñico, la percusión desde que tenía 8 o 10 años. Muchas gracias. Pues un placer estar aquí pudiendo colaborar en una buena acción. Mi obra, te refieres a mis fotografías, a mí me gusta mucho bandas que empiezan, bandas que son humildes, bandas que dan mucho y tienen mucho que mostrar. Me gusta poder sacar lo que ellos hacen a la calle, o sea, mostrar su trabajo, su esfuerzo, y con la ilusión de que algún día lleguen lejos y poder decir, por ejemplo, que yo estuve en esos mis primeros conciertos y digo, para mí, pero siempre con esa esperanza de que ellos lleguen a lejos y tener esas fotos ahí imprimidas y sacar lo mejor de ellos, que tienen mucho que darnos. Imaginamos que esto no es como escribir un libro, que se cierra la última página y se pone fin. ¿Siempre se está esperando hacer la mejor fotografía? Sí, esto es una enfermedad. Yo ya estoy enferma de esto. Esto ya es una dosis que cada fin de semana que vas a un concierto, no tengo palabras para decirlo. Soy poco de palabras y mucho de capturar momentos. Siempre está, soy así. Siempre está por venir. Sí, sí. Siempre te puedes llevar muchas sorpresas, o sea. ¿Y el tema de Photoshop cómo lo llevamos? No retoco mucho mis fotografías, no retoco mucho mis fotografías, no suelo retocarlas mucho. Las dejo bastante como las he captado. Me decía hace poco en una entrevista a un fotógrafo también profesional, ¿sí?, que el fotógrafo siempre tiene que pasar desapercibido en la fotografía. Uh-huh. Sí, sí. ¿Tú procuras pasar desapercibida? Sí, porque además soy normalmente fotógrafa no de foso, sino de público. Y entonces ahí vives más momentos todavía. Vives ahí los cambios de instrumentos, de ropa, público ese que sube al escenario. Captas más lo que es la esencia de un concierto. A mí me encanta. ¿Es fácil este trabajo o siempre tienes pegas? Fácil. Bueno, si hay luz, es un tema importante para los fotógrafos. Si hay luz, para mí es fácil sacar fotos. Si no hay luz, tienes una complicación que es un reto que también tiene lo suyo. O sea, quizás de ahí, si sacas una foto, te sientes un poco más orgullosa de lo que has podido sacar de ahí con las condiciones que nos han ofrecido. Pero para mí es un placer, no es un sufrimiento. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Buenas noches. La verdad que es un placer estar esta noche aquí con Marisol, con Begoña y con la Asociación Almazarró. Las fotografías, bueno, son preciosas y ha hecho un gran trabajo. Esperamos que esto, que es a nivel nacional, pues que siga año tras año viniendo a Mazarrón y dándonos la oportunidad de ver pues estas cosas que a lo mejor en el propio concierto no se aprecian. No, claro, también. El apoyo tanto a los conciertos como a la fotografía. La idea, la verdad, que no sé quién tuvo la idea de mezclar lo que es fotografía con música y con rock. Enhorabuena por la idea, la verdad que es una idea espectacular, ¿va? Las fotografías, como ha dicho mi compañera, son espectaculares, la verdad que son dignas de venir a ver. Incluso, como ha dicho Marisol, la complejidad que tienen de luz y a la hora de, digamos, de enfocar y buscar ese momento, ese instante para poder plasmarlo en una fotografía. La verdad que son espectaculares y además añadido de que tenemos también un artista también local que participa también en la exposición. Y desde aquí animamos a que vengan aquí a ver lo que son la exposición, que se encuentra en el camping de Bolnuevo. Y nada más. Muchísimas gracias. Y a disfrutar del concierto ahora. Sí. Gracias. Enhorabuena, un poquito de la música, que es una mesa reservada.
Y esto es para la gente que ha ganado el concurso. Os tenéis ahí, si lo queréis comprar es para apoyarles, todo el dinero para ellos. Os lo agradecerán porque mucho premio no teníamos para darles. Y nada más, simplemente gracias por venir, nos encanta estar aquí y seguramente volveremos más. Y ahora dejo para el presi a ver qué os cuenta. Bueno, poco más que añadir. Desde que empezamos con la asociación, básicamente hablando con ella, tiene muchísimas iniciativas, muchísimas cosas bonitas para dar un poco a lucir a las bandas, a los fotógrafos, todo lo relacionado con la música emergente. Y nada, aquí estamos otra vez más, como el año pasado que estuvimos también con ella, dándole visibilidad a las bandas emergentes, a los fotógrafos y a todo lo relacionado con la música del rock, que tanto como el concurso que está haciendo el Literario, tiene muchísimas iniciativas, muchas ganas y nosotros apoyamos en todo lo que haga falta a ella y a todas las asociaciones, las bandas, todo lo que se pueda. Es poco comparado con lo que podemos hacer. Y nada, os dejamos con el concierto de aquí de Cuatro Popola, que son una gran banda y nada. Por Cobla, que si no se enfadan. Y nada, os dejamos con ellos que van a hacer un espectáculo seguro.
Muchas gracias. Conmigo del final, cuando se extiende.
cogido, sí. Tenemos nuestro último disco, nuestro primer disco que sacamos en noviembre del año pasado, hace ya casi un año. Y lo estaba vendiendo, así que si alguien lo quiere, ahí lo tenemos.
escucharla en YouTube. For Coppola, voy a volver. Before, so insecure.
I will be there.
Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia. Micrófono de Plata a Telesatélite Mazarrón.